pues acompáñennos, entren y exploren. Estamos con Patricia Clotet, muy buenas. Hola, Dani. Bueno, Patricia es la responsable de esta nueva experiencia que tenemos en el centro de Bilbao. Estamos exactamente... pues en la calle Iparraguirre, número 41, entre la Alhóndiga y la calle Ercilla. Vale, entre Ercilla y Alhóndiga, muchas y muchos de ustedes habrán pasado por esta calle, sí. Que todo el mundo, me estoy fijando, que se queda mirando como diciendo, ¿y qué es esto? Sí. Bueno, aquí se puede pasar porque es todo gratis, porque es una nueva forma de buscar experiencias, sí. Bueno, de la búsqueda de nuestro viaje perfecto, ¿no, Patricia? Exacto. Sí, llevamos unos cuantos años ya en Viajes Eroski buscando o viendo cómo nos podemos acercar a ese cliente que es más digital, que compra y se inspira en internet, y queríamos acercarnos a él y acompañarle no solo en la inspiración, sino en todo su, bueno, la fase de información, cuando compra, cuando viaja. Entonces, bueno, ideando, construimos esta tienda, entre otras fases de la propuesta que luego os contaremos. Y en esta tienda que estamos aquí, pues lo que intentamos es traer el mundo digital y experiencial a la vez al viajero. O sea, se intenta conseguir que sepáis exactamente qué es lo que quiere la gente que quiere pegarse un buen viaje, ¿no? Eso mismo. No solo hablamos de los destinos, que son muy importantes, los destinos están ahí, sino que hablamos de planes de viaje. Vale, pues la gente entonces que pase por esta calle, como decimos, entran y lo primero que ven aquí son tres pantallas. ¿Qué es esto, Patricia? Pues nosotros le llamamos el mapa mundi. Pues esta primera, por ejemplo, mira, esta soy yo. Ahí conectamos con la comunidad de Explora. Entonces ahí toda la gente que está viajando con nosotros, pues nos comparte sus experiencias y sus planes gente de que viaje. Va que con Viajes Eroski se va de vacaciones, os etiqueta, ¿no? Por así decirlo, y se va viendo aquí, vas viendo gente que realmente está en su destino de vacaciones, eso, ¿no? Eso mismo, lo que estamos conectando es en tiempo más o menos real, pero conectamos con el mundo en general. Y luego, bueno, esta pantalla del medio lo que hace es ubicarnos en los universos, porque el mundo Explora, que es así le llamamos a la tienda, está compuesto por cinco universos, estos: aventura, urbano, cultura, playa y familia. Vale. Cada uno de ellos responde a distintas motivaciones y con los que esperamos pues poder inspirar a la gente y bueno, y luego lo veis. Vale, ahora vemos los cinco universos y en esta tercera pantalla... Y en esta tercera lo que hacemos es conectar con las top experiencias de este mes. Cada mes lo que hacemos es conectamos lo que son las newsletters, tenemos un blog y tenemos pues bueno, experiencias que luego puedan poder encontrar dentro de la tienda con la propuesta Explora. O sea, que aquí salen cosillas como dónde comer, dónde... Puede, ¿no? Aquí preferimos sorprenderos y a ver qué os encontráis. Vale, pues si te parece vamos a hacer esa pequeña visita virtual para toda esa gente, como decimos, la calle exactamente, Patricia, es... Iparraguirre, número 41. 41, vale, es que veo a todo el mundo pasando por aquí y ve la tienda y dice, Dios mío de mi vida, ¿qué es esto tan...? Pues bueno, que sepan que mira, pasan por aquí, ¿no? ¿Y qué es lo que ocurre? Bueno, el gel de manos. El gel de manos, por favor, eso siempre. Aquí tenemos que tener un foro ilimitado, por favor. Y luego, pues yo creo que lo mejor, bueno, siempre hay una persona aquí en la entrada, como nos está ocurriendo eso, que a la gente le cuesta entrar porque no entiende muy bien el concepto nuevo porque este. Es algo muy distinto, pues siempre hay una persona aquí, que ahora está Patricia, que creo que está acompañando a algún cliente. Y luego tenemos a Virginia, que es la responsable de la tienda. Virginia. Hola, ¿qué tal? Y que, vamos, Dani, yo creo que te voy a dejar en muy buenas manos si te dejo con ella y te hace el resto del recorrido. Pues muchísimas gracias, Patricia. Yo me voy con Virginia porque quiero ver, fíjense, esto qué maravilla de sitio. Ahora... Vale, Virginia, ¿qué es este sitio tan espectacular que tenemos aquí? Bueno, pues esta es nuestra zona de eventos. Vale. Vale, lo llamamos así. Como ves, hay unas gradas y lo que hacemos aquí son eventos relacionados con viajes. Vale. Desde una clase de chino para un grupo que va a viajar a China y quiere unas nociones de sus primeras palabras para pedir agua o tal. Mira, el otro día tuvimos un evento del Patronato de Perú y vino un chef peruano. Hacer un show cooking. Hizo un show cooking aquí. Invitamos a unos influencers, lo pusimos por streaming, porque con el tema del COVID tampoco pudo venir mucha gente. Y bueno, para eso vamos a utilizar esta pantalla. Tenemos esta pedazo de pantalla que la llamamos Video Wall y es una pantalla interactiva, es una pantalla pues donde ponemos juegos quizás para cuando el cliente esté esperando a que sea atendido por alguna de nuestras colaboradoras, pues para que no se aburra como una agencia tradicional, pues puede estar un ratito. Pues trasteando un poquito. Luego también podemos aquí poner todo lo que
un cliente que quiere hacer una exposición, vamos a hacer una exposición de fotos en breve, vale. Y entonces podemos ir poniéndolo todo aquí en esta pantalla. Qué bueno. Y sí, después de este atrio central que tenemos aquí, lo que me contaba Patricia es que está rodeado esto de universos. Efectivamente, Virginia, aquí tenemos 5 universos. Dirás, sí, ¿qué es un universo? Eso, ¿no? Es. ¿Qué es un universo? ¿Qué es un universo? Vale, un universo, tenemos como 5 cajas. Hemos dividido estas cajas, las llamamos universos en función de por qué tú quieres viajar, ¿no? Quiero tener una aventura, quiero ir con mi familia, o quiero ir a la playa, o quiero un sitio urbano. Claro, cultura, o cultura, playa, efectivamente. Vale, vale, vale. Tenemos vale. esos 5 universos. Vamos, yo quiero que me los enseñes. Perfecto, pues sí, es la mejor manera. Lo mejor que podemos hacer es verlos, ¿no? Verlos, eso es. Vamos para allá. Vale. Bueno, Dani, pues esto es uno de los espacios que tenemos, uno de los universos. En este caso, como ves, es urbano. Sí. Y bueno, vamos dentro, que es la mejor manera de conocer. Estoy viendo aquí que bueno, parece como es como si entras en una boca del metro, ¿no? Exacto, esa es la idea. Sí. La idea es que cuando tú vengas aquí, todos tus sentidos se disparen a lo urbano, ¿no? De hecho, bueno, pues como ves, esto es pues como un metro, te puedes poner aquí. A esperar aquí el metro, ¿no? A esperar el metro, eso es. Sí. Y mientras va viendo imágenes que te van impactando con, bueno, pues con diferentes centros urbanos importantes. Los sonidos, ¿eh? Los sonidos, es como eso, es las motos, los coches, el tráfico, la locura de la ciudad. Vale. ¿No? Esta zona entonces, Virginia, es para la gente que igual eso, que le apetece el tema urbano, que está de moda en urbano ahora para viajar. Bueno, pues Tokio con los Juegos Olímpicos, ¿Tokio? Sí. Nueva York. También está muy de moda. Uh-huh. Y bueno, pues luego hay diferentes centros en Europa, Múnich, Berlín, que son los más solicitados, París, como no. Me gustan todos los que me has dicho. Sí. Me gustan todos los que me has sí. dicho. Pues y nada, increíble. Continuamos en la visita, ¿vale? Luego en todos los recintos tenemos una parte que es, esta parte era la inspiracional, para que sí. te inspires donde quieres ir, y esa es una parte interactiva. Vale. Para, bueno, ya ves, crea tu propia experiencia de viaje. Vale. Entonces, esta sería la Son parte pantallas interactiva. Táctiles, ¿no? Son pantallas táctiles que vamos a dejarlo para un poquito más tarde, vale. porque tenemos muchas más cosas que ver. Vale, me lo enseñas ahora. Vale, como te decía antes, Patricia, mi compañera, muchas redes, estamos en Instagram, tenemos nuestra propia comunidad. Pero mira, tenemos aquí a Juanjo, qué mejor que él, que te lo puede contar muy bien porque es el que se encarga ¡Hombre! De ello. Juanjo, qué casualidad que estés tú aquí. Vale, Juanjo, entonces cuéntame, desde Viajes Eroski, con esta nueva experiencia de Explora, ¿qué es esto de las redes sociales? Que tú eres el responsable de esto. Pues en este momento, como mucha gente, las redes sociales son uno de los puntos más importantes para conocer al target, lo que es a ese viajero, a ese público que de alguna manera se quiere inspirar. En Explora tenemos dos redes sociales, una es Instagram y YouTube. A través de Instagram lo que hacemos es, de alguna manera, que el explorador, el viajero, y se integre y viendo una experiencia, porque esa experiencia realmente es la que queremos que viva de cerca. Por eso la mayoría de las publicaciones dentro del muro de Instagram van relacionadas a dichas experiencias, que sean inmersivas. Yo he visto, porque he trasteado alguna vez, y claro, ponéis muchas veces rinconcitos con algunas frases así, y que yo no conocía, que son fantásticos además. Claro, tenemos una comunidad Explora que poco a poco va a ir compartiendo cada una de esas experiencias para hacerlas, como digo anteriormente, más inmersivas, ¿no? Que quieres estar ahí, que de alguna manera, que si tú ves una fotografía, ves un vídeo, ves una experiencia, realmente me apetezca visitar ese lugar. Uh-huh. Las redes sociales es evidentemente el punto más importante para nosotros por la inspiración. También te puedo hablar del blog, ¿sí? Porque en el blog, como mi compañera Patricia ha comentado en la pantalla inicial, el blog es una experiencia total, porque nosotros dentro de los top destinos publicamos alguna serie de artículos que van relacionados a esas experiencias. Tenemos una serie de campañas cada ciertos meses o cada ciertas semanas en las que vamos lanzando dichas experiencias. ¿Cómo miro? ¿Dónde está el blog? ¿Cómo lo miro? ¿Lo busco? Para blog tenéis que ir a www.explora.es. Vale. La cuenta oficial de Instagram es @exploraoficial. Sin E. Explora. Explorando el mundo. Pues si te parece, Juanjo, yo quiero saber un poquito más de cultura y creo que está por ahí Virginia también. Pues Virginia te está esperando justo en uno de los universos de cultura que son igual de interesantes. Vamos al universo cultura. Mira, pásate por cultura, que en Agore mi compañera te va a hablar de esa pantalla que antes te has quedado ahí como un poco, ¿qué será esto? Vamos allá. Hola, Nagore, ¿qué es esto? Hola, las pantallas. Dani. Hola, Dani. Como hemos comentado, desde Mundo Explora buscamos una nueva forma de relacionarnos con los clientes, con los viajeros. Y para ello contamos con diferentes herramientas del blog y redes sociales y demás.
Y pues mira, Dani, cualquier persona que entre por la tienda puede toquetear todas las pantallas y poder elegir sus tres motivaciones, y en base a sus tres motivaciones podemos crear tu propia experiencia. O sea, vais acotando los destinos en base a lo que tú quieres, ¿no? Eso es, en base a tus motivaciones, pincha tres. Tres, ¿no? Vale, escojo tres yo. Eso es, tres ingredientes. A ver, ¿qué tenemos en cultura, por aquí? A ver. Bueno, gastronomía y vino, eso seguro. Para mí no puede faltar. Playa, que también me encanta. Y estoy entre eventos deportivos y bienestar, ¿eh? No sé... Y monumentos, nada, no estás en cultura, no quieres. Espacio y bienestar. Hala, que soy de estar ahí a la Bartola también, ¿eh? Vale, pues dale a continuar. Vale, le doy a continuar. Y entonces está buscando un destino, que mejor cultural encaje contigo. Para mí, vale. Entonces, bueno, pues tienes diferentes destinos. Estos son los que han salido: Vietnam, Cuba, Sri Lanka, Ecuador, India, Ámsterdam, Barcelona, Pekín, Budapest y Perú. Me gustan todos. Todos. Bueno, todos. Vamos a darle a Vietnam, ya que estamos aquí con la vitamita detrás. Eso es, vale, ¿no? Vietnam. Vale. Venga, pues entonces aquí tenemos lo que es lugares únicos para ti. Aquí me pone un poco qué es, dónde puedo ir en Vietnam, ¿no? Eso, entonces son los lugares únicos para ti, las experiencias que puedes encontrar ahí, que hay muchas. Y luego ya tenemos también los imprescindibles, ¿no? Los lugares imprescindibles que nuestra comunidad pues, nos va comentando y que va compartiendo pues, para que los siguientes exploradores... Estas son personas, eso, ¿no? Es, que han estado ahí, ¿no? Que han estado ahí y que dicen, jo, pues... En Sapa, por ejemplo, pues son las imágenes más bellas de los campos de arroz. Vale. Al final cada uno va compartiendo su propia experiencia y nos va aportando valor para que los nuevos exploradores también puedan aprovechar de ello. Vale, entonces, vale. Aquí tendríamos diferentes planes. Vale. Y luego ya, en base a esos planes, tendríamos también tres propuestas de viaje. Tres propuestas de... Vale. Saldrían aquí las diferentes propuestas de viaje. Entonces, luego ya podrías descubrir más. Aquí, tu viaje será perfecto, claro. Bueno, es. Claro, porque vais y luego agotando... ya aquí puedes descubrir más y aquí te hacemos pues, una idea de viaje en la que pueda encajar o que quieras modificar o que, se sirva, o sea, que te sirva de inspiración, sobre todo. Cualquier persona que venga, que entre aquí en Explora, entra a las pantallas y puede ir acotando lo que más le gusta para su destino, tranquilamente, él aquí solo, ¿no? Eso es, y luego ya si quiere y le ha gustado esta propuesta, pues también tiene opción de compartirla. Entonces luego ya, si ves que es de tu interés, pues también... pues tienes opción de compartirla. ¿No? Te puedes enviar por mail, vale, y ya tienes en tu buzón tu propuesta. ¿Te llega tu correo la propuesta tuya misma? No, la propuesta que te propone Explora dentro de las pantallas. Vale. Pero luego, si quieres más información o quieres adaptarla y personalizarla más para ti, pues bueno, está todo el equipo Explora que estará ayudándote y guiándote el camino para hacer una propuesta pues, especial para ti. Pues yo, si te parece, ahora voy a seguir visitando por aquí estos universos de Explora. Vale, vale. Virginia, ¿también estás aquí? ¡Dani! ¡Sí! En cultura, bueno, guapo esto, ¿eh? Esto es guapo, es como estar en el cine, sí, ¿vale? Sí, aquí sí, estamos en la pantalla de cultura, que te inspira en cosas culturales, ¿vale? Pero yo te quiero enseñar otra cosa súper chula, que te va a encantar. Mira, te he dicho antes que queríamos desatar los cinco sentidos en los universos. Uno de ellos puede ser el tacto, ¿vale? El tacto. Y en todos tenemos esta parte, que siempre hay un producto, colaboramos con empresas, que bueno, comparten los valores que tenemos nosotros como Explora, que son bueno, pues la sostenibilidad o el... Esto es una empresa que se llama Hemper, que bueno, pues son mujeres que trabajan en Nepal y trabajan con el cáñamo de manera ancestral, y entonces unas chicas aquí en España, en lugar de explotar su empresa, lo que han hecho es ayudarles a crear esa empresa para que ellas la puedan explotar allí. Y bueno, pues es una forma de ayudarles a crear riqueza y a, bueno, pues cultura de trabajo. Y... bueno, y esto se supone que es también tacto, ¿no? Para tocar, ¿no? Sí, sí, eso es. Entonces, esto lo podemos... Cáñamo nepalí, ¿eh? Cáñamo nepalí, eso es. Y luego, bueno, pues son todo con tintes ecológicos. Luego estas son las bolsas de arroz donde ellos transportan el arroz, que también las utilizan. Tú haces el pedido online y te llega la mochila o lo que sea en una bolsa de estas. Y bueno, pues son empresas con las que colaboramos porque comparten lo que nosotros pensamos. Qué bueno. Vale, pues ya hemos pasado por el táctil, el tacto. El táctil. Sí, y tenemos más cosas por aquí. ¿El olfato? Sí. ¿El olfato no? Ah, todavía, el olfato. Todavía claro. No hemos hablado del olfato. Pues ahora te voy a contar el olfato. Vale. Mira, vamos a entrar en este universo que es el de playa, ¿vale? Todos tienen un olor diferente. Pero espera, es que, a ver... Estoy escuchando, espera. Primero el sonido. Ay, el sonido. No sé si se escucha. El sonido de las olas.
Parece que te transportas a una playa, ¿no? Sí. ¿A que sí? Bueno, ¿ya qué huele? Bueno, ahora la mascarilla. Huele a... A bronceador. A bronceador. Eso es. Es verdad. Sí. ¿Cómo funciona? ¿Cómo hacéis esto? ¿Sale olor? Ah, esto es magia. Esto es magia. Mira, vamos a pasar para que se vea. El mismo es una de las pocas cosas que no se puede trasladar a través de la pantalla, que es el olor. Huele a bronceador. Estamos escuchando el sonido de las olas del mar. Y esto... ¡Wow! ¿Has visto qué guay? Se huele, sí, ¿verdad? Parece que estás en una playa. Estoy en una playa. ¿Y no notas calor? Sí, es verdad. Bueno, pues esto también te da como si estuvieras tumbado bajo el sol. ¡Qué bueno! Sí, 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 sí. Y ahí con este fondo de playa y de atardecer, pues te inspiras en la playa. Ostras, pues yo creo que este universo de la playa es de los que... Este es de los que más gustan. Sí, ¿eh? Sí. Bueno, Dani, calor, ¿qué más tienes en la playa? Brisa, ¿no? Pues mira, por aquí también te sale una brisa marina, ¿vale? Para que todos los sentidos, este frescor de la playa, que bueno, para frescor, mi compañera Irache, que te va a contar alguna cosita más de la tienda. También puedo contar algo interesante, porque si no yo me quedo aquí, ¿eh? Aquí se está de maravilla, en la playa, ¿eh? Ya verás que interesante. Oye, Irache, cuéntanos. Hola, Dani, Y supongo que habéis tenido que adaptaros también vosotros y vosotras, ¿no? Sí, sí, nosotros también nos hemos tenido que adaptar, porque todo esto no es solamente el cambio de la parte física y el cambio de la parte tecnológica. Nosotros, los trabajadores de Viajes Eroski, nos hemos tenido que adaptar porque esto nos supone un nuevo reto. Nosotros somos especialistas en destino y en producto, y ahora hemos tenido que hacer un salto más, ¿vale? Y ser especialistas también en servicio. Llevamos tiempo trabajando, hemos hecho muchas formaciones, tanto internas como externas, pero bueno, a fecha de hoy estamos ya preparados para que podáis venir a la tienda, nos visitéis y podamos construir el viaje juntos. ¿Y cómo construyo yo el viaje perfecto? ¿Cómo sé yo...? Pues mira, si vienes, mi compañero Borja te va a explicar él cómo conocemos y cómo vamos a saber cuál va a ser tu viaje ideal. Eso es lo que quiero saber yo. Vamos, pues pasa por aquí. Hola, Borja, ¿qué tal? Hola, Dani, muy buenas. Oye, cuéntame, es que cada vez que veo esta pantalla... ¿Qué me vas a contar? Bueno, explorar forma parte de la experiencia del ser humano, pero es verdad que no todas las personas exploramos igual. Algunos lo hacemos más minuciosamente, descubriendo los lugares escondidos de cada destino. Hay gente que llega a los destinos y ni siquiera sabe qué monumentos puede visitar. Los hay aventurosos, los hay cautelosos. En Explora... Me ha gustado los aventurosos. O aventureros. Sosos. En Explora hemos hecho un quiz, que son unas divertidas preguntas, ¿sí?, a través de las cuales descubrimos qué es lo que te motiva para viajar, si te gusta socializar en destino, si te gusta compartir en redes sociales lo que haces. Y en nuestra página web podéis llegar a hacerlo, o incluso en Mundo Explora Bilbao, a través de unas sencillitas preguntas. Vale. Gracias a esas respuestas, nosotros vamos a saber un poquito más de vosotros y podremos orientar muchísimo mejor nuestra experiencia inspiracional para que disfrutéis. Qué bueno. Vale, y esto va, entro en Google, explora.es con eso es. X, ¿no? Explora. Correcto. Le sobra la D del principio, explora.es, vale. Y a partir de ahí... directamente aquí vienes a tu Quiz Explorer y directamente nos dirá, ¿quieres descubrir tu personalidad exploradora? Dani, anímate. Queremos descubrir nuestra personalidad exploradora. Empezamos el test. A ver... ¿Qué te parecen los cambios de planes imprevistos? La verdad es que me gusta llevarlo todo controlado, ¿eh? Pues entonces... Mejor que no. Esto está guapo. Tanto en la vida como en los viajes hay momentos para recordar. Mi tesoro me los guardo todos para mí. Compartir. La verdad es que yo no soy de compartir mucho. Mis tesoros me los guardo para mí y para la gente con la que los comparto. Eso no está me gusta muy bien. Mucho. Vale. Por lo general, mejora el detalle, preparo y planeo mucho todo lo que voy a hacer. La vida es una fiesta, elijo las formas de forma impulsiva sin darle muchísimas vueltas. Yo la verdad es que soy de prepararlo todo al detalle, ¿eh? Suelo pues ir al destino y... Dani, ya sabes tu respuesta. Venga, vamos, en la vida y cuando viajo necesito una ruta detallada, un destino al que... Sí. Si eres de planificarlo todo... Sí, yo soy de planificarlo todo, la verdad. Pero bueno, que luego... Mira, esta vez voy a atreverme, voy a lo loco, a lo loco. Mi pregunta es, ¿dónde? ¿Con quién? Mi pregunta es, ¿dónde? ¿Con quién? Y
Ya sorpresa. Los días previos al viaje, el viaje ya ha empezado, quiero saberlo todo. Uf, yo quiero saberlo todo. Por lo que has dicho, eres una persona... Quiero saberlo todo, sí, sí, sí. Para conocer un destino, los expertos son fuente de la mejor sabiduría. Mis amigos me conocen y saben lo que me gusta. ¡Ostras! ¿Mis amigos me conocen? ¿O eres de...? Oye, Juan, ¿a ti qué te gusta este restaurante? Es que las dos cosas, ¿eh? Esta pregunta es complicada, ¿eh? Las blanco dos cosas, o negro. ¿Eh? Borja. Pero bueno, sí me fío por lo que me digan mis amigos también. Eso es bueno. Sí. Cuando estoy conociendo otros lugares, voy a mi bola, me gusta estar conmigo mismo, hablo con cualquiera que acabo de conocer, la verdad es que... Ya te conocemos, Dani. Sí, soy de charlar adelante con mucha gente. Vale, plan de mochilero, dime cuándo tengo la mochila preparada, prefiero una maleta. Me prefiero una maleta, si digo la verdad. Ya soy más muy mayor. Cómodo. Soy muy mayor, ya todo el mochileo ya lo he... ¿Y la última sería? Mi forma de viajar, sobre todo, es ir tachando en mi lista lugares deseados, oportunidades únicas y eventos irrechazables. La verdad es que me guío más porque quiero visitar Las Vegas, las pirámides, no sé qué. Pues voy quitando cositas y destinos de playa, sobre todo. Así por ello. Ir tachando. Mi personalidad, ¿esto qué es? Eres Blobby. ¡Soy Blobby! ¡Soy Blobby! Cuanto más ves, más quieres descubrir, Dani. Eso es verdad. Conoces más sobre la personalidad de Blobby y descubre cómo explorar en esta nueva era. Vale. Si nos dejas tu nombre y tu email, sí, nosotros sabremos que tú eres Dani, sí, y directamente te mandaremos una newsletter en la que te diremos un poquito más sobre tu Explorer, sí, y además ya te empezaremos a hacer propuestas asociadas a lo que nos has dicho. ¿Acorde a lo que os a he dicho? A lo que has ido respondiendo. Vale, 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 vale. Si no me vais a mandar, eso es, pues a un destino por ahí de mochileo sin planear nada, porque sabéis que me gusta tenerlo más o menos controlado, saber dónde como, dónde ceno, qué visito, qué playa voy. Y como has dicho que te gusta conocer todo el destino, te iremos informando más minuciosamente de cada destino que quieras visitar al detalle. Pues esto me ha gustado, ¿eh? Así que ya sabe la gente, explora.es y arriba el quiz, ¿no? Y dentro de explora.es tienes también la posibilidad de navegar a través de la web, en donde puedes descubrir un montón de destinos con cosas interesantes sobre experiencias a realizar allí. Espera, que están tirando. Bueno, Dani, ya sabes que nos faltan dos universos todavía por descubrir. No nos enseñes, que no la vamos gente a contarlo venga. Todo. No. Así que espero tu visita otro eso día es, y descubrir. ¿Qué te ha parecido? Pues me ha molado muchísimo. ¿Sí? Está guapísimo esto. Que aparte que, bueno, el olor, el tacto, visualmente todo, el poder saber qué es lo que me gusta, qué destinos hay dentro de mis gustos, me ha encantado esta experiencia. Explora. Explora, total, ¿eh? ¿A que sí? ¿Dónde estamos? Recuérdanos, Patri. En la calle Iparraguirre, número 41. Vale. Justo al lado de la Alhóndiga y la calle Ercilla. Entre la Alhóndiga y Ercilla, la gente que pase, medio, la sí gente puede pasar. Bueno, como tú decías antes, esto es gratis, sí, está abierto, la puerta, no hay puerta, o sea, sí, que se puede entrar perfectamente. Y nada, o sea, que venga, nosotros invitamos, como decía Virginia, no vamos a hacer spoiler tampoco de sí, mucho más. Que venga la gente y que lo pruebe. Y que lo pruebe que lo pruebe y que lo sienta, porque eso es lo más, es sentirlo. Es que sí, es todo experiencia esto, sí, que vengan, que visiten todos los cinco universos, sí, poco a poco, que huelan, que toquen, que vean, que escuchen, porque sí, es una maravilla, y que decidan cuál es su destino de vacaciones favorito con Explora. Me ha encantado esta experiencia, Patrick. Sí, sí, bueno, ya sabes, aquí tienes un plan de viaje pues para la próxima, que creo que me han dicho que eres... ¿Quién eras? Bloody, soy Bloody, yo. Bloody. Sí, eso es. Si no, que echen un vistacito, explora sin E, explora sin E, explora.es. Le echan un vistazo y si no, acérquense a Explora de verdad. Es una auténtica experiencia para exploradores. Muy bien.